Hey, ¿sabías que la H suena? Bueno, pues nada, comenzamos la semana pasada ya la segunda vuelta, bueno, marcada por el volver a ganar, ¿no? Que se nos había resistido los últimos partidos. Coincidió con la vuelta al equipo de Douglas después de su lesión, bueno, que le tuvo apartado bastantes jornadas y también de la incorporación de David, ¿no? Entonces, bueno, sí que nos ha dado un empujón importante y va en la línea de lo que hablábamos, que queremos mejorar, ¿no? La primera vuelta que hemos hecho, que es correcta, ¿no? Que hemos ido ganando a los equipos de zona baja y bueno, se nos han resistido el competir un poquito mejor contra los equipos de arriba. Hemos empezado bien, como digo, y ahora tenemos una nueva oportunidad. El domingo aquí en casa, a las 6, recibimos a San Fernando, un equipo de esos de zona media alta. A priori era un equipo para pelear por esas primeras plazas, quizás se ha descolgado un poquito, ¿no? Porque la verdad que el potencial de los equipos que están liderando la clasificación es bueno, bastante fuerte y al final equipos como San Fernando se han quedado un poquito, al Jaraque se han quedado un poco descolgados, pero seguro que hacen una segunda vuelta para intentar engancharse. Es un equipo que en la ida nos costó, sobre todo porque un equipo muy hecho, muy veterano, que saben jugar muy bien a baloncesto y que penalizan pues, cualquier error que tengas, ¿no? Nosotros hemos tenido una semana tranquila, un poco eso, pues contentos con esa reincorporación de Douglas, con la presencia de David y bueno, con ganas, ¿no? Después de victoria pues siempre se trabaja mejor y bueno, vamos a intentar el domingo hacer un partido serio para poder apretar el marcador hasta el final y tener opciones de victoria. ¿Alguna pregunta, Javier? ¿Douglas viene como agua de enero? Bueno, Douglas lo teníamos que, desde que se lesionó en la, me parece que fue en la cuarta jornada, pues trabajando. Bueno, el staff, el biomédico ha hecho hoy un trabajo enorme, a la cabeza Mario, que en todos los entrenos del oro, aparte con Douglas trabajando, y al final Douglas tenía unas ganas tremendas ya de jugar. En cuanto más o menos esa mano ha podido responder, le hemos puesto la pista y ya se vio el otro día, ¿no? Anotó muchísimo, nos dio cosas muy buenas y bueno, esperemos que pueda seguir en esa inercia, pues porque son muchos puntos los que aporta y eso siempre es bienvenido, ¿no? Para un equipo como el nuestro. Digo que de Douglas se sabe de su calidad. ¿David te ha sorprendido? De 10. David el otro día, apenas con un entrenamiento y medio, porque al final es un jugador que también entrena a diario con el oro y tenemos que medir mucho las cargas, apenas sin conocer muchas situaciones de juego y apenas a los compañeros, en Moralejas se marca un partido tremendo. El tío se pega con todo el mundo, hace el trabajo sucio, ni una mala cara. Genial. La verdad que de David solo te puedo decir que un acierto del club y que es un chico que va a ayudar tanto en el EVA como en el día a día con el oro. O sea que muy contentos de esa incorporación también. ¿Tener a tres jugadores que centralizan el ataque no puede ser peligroso? Bueno, yo creo que no. Cuanto más, más jugadores tengamos que pueden ser un foco de atención, bueno, pues yo creo que eso va a ser mejor para el equipo, ¿no? Ahora mismo tienes más focos en los que la defensa rival se tiene que centrar y bueno, ya no tienen que parar a un jugador, tienen que parar a dos, a tres y al resto, ¿no? Yo no creo que focalicemos el ahora que el equipo son tres jugadores, ni mucho menos. Numéricamente el otro día sí que hubo un impacto muy grande de esos tres jugadores, pero hay más jugadores que aportan y trabajan para sacar las victorias. El que Cáceres quiere baloncesto. Decir negros.